tengo nada que hacer, no tengo por qué vivir, no tengo nada de nada, si no te tengo a ti. Solo quiero que estés cerca de mí. Yo no tengo a nadie sobre quien escribir. Con quien discutí, no tengo a nadie con quien intentar sobrevivir, no tengo con quien bailar descalzos por Madrid, si yo no te tengo a ti. Conocí Minecraft en una época transitoria en mi vida, y me alegro que haya sido así. El aparecer en medio de la nada, sin rumbo fijo, sin presiones ni cavilaciones, fuera de la obvia tarea de juntar madera y empezar a construir tus herramientas, eres libre. Libre de explorar, de construir, de cazar, de cultivar, libre de existir. Todo eso junto con la soledad eterna que ofrece, hace que la experiencia de juego sea impresionante. Claro que existe un modo multijugador, pero aquella de primera vez donde nos vemos a nosotros mismos solos en aquel mundo, descubrimos lo maravilloso que puede llegar a ser, porque existen enemigos y NPCs generados aleatoriamente por el mapa, pero eso en vez de mejorar la situación nos hace sentirnos más ajenos a aquel mundo misterioso. La soledad suele ser algo subjetivo, podemos estar rodeados de gente e igual sentirnos de esa manera, es como observar el sol salir. ¿Qué sentimiento transmite? Tal vez felicidad por el inicio del día y el fin de la noche. Entonces, ¿por qué razón sentimos nostalgia al atardecer cuando el sol está por esconderse? Simple, el ser humano sufre más por lo que pierde. Aunque sabemos que el sol volverá a salir, nos produce nostalgia a su ausencia. Por eso la falta de compañía suele ser tan mal vista. Debemos quedarnos solos y llegar a conocernos a nosotros mismos. Minecraft puede llegar a ser una experiencia casi religiosa. Es un autodescubrimiento intensivo. Es el aprender a convivir con nuestros propios pensamientos y ver cómo convivimos solos en un entorno nada controlado. Son de esas experiencias únicas e irrepetibles que solo un videojuego te puede ofrecer. Fuera los prejuicios de niño rata y demás odio que puede producir Minecraft en la comunidad gamer. Esto último con muchas comillas. Es algo que a mi parecer todos deberíamos experimentar de una u otra forma. Tal vez solo estoy soltando palabras sin sentido, intentando concretar una idea. Tal vez simplemente solo debemos limitarnos a disfrutar el momento, como el ver el sol posarse en el punto más alto del cielo al terminar el alba. Ya volvimos, dice acá, tenemos oración a Darien, Twitter, en Facebook, en Twitch, a Darien el poeta.
Dari, no puedo estar en el stream porque voy a salir mañana y me voy a dormir temprano. Ah, ok, patrón. Ya empezamos con el Dari o es otro. No te preocupes, descansa, patrón. Dari, gracias a tu directo, supe que puedo cerrar el portal tan rápido. Dari, pero poeta, 3 semanas después. ¿Listo? ¿Qué? Ya has aprendido esto, ¿no? Ahí está. Parecía que el control no estaba prendido, no sé, estaba muy raro. Tenía el volumen al máximo el Mega Man, a ver. Déjenme se lo bajo, a ver. Déjenme se lo pongo acá, 15. ¿Qué pasó, Yuenix? ¿Escuchaste todas las palabras? Eso lo grabé en mi antiguo canal, ¿sabía? Es de mi antiguo canal eso. Ay, no, en empezar no era. Qué tonto. Manivazo. Yes, Mega Manivazo. Así le va a escribir el título, pero dije nada, luego título engañoso. Si es malo, estás depre por tu waifu. Las dos cosas, seré sincero. A ver, ah, ok, aquí están nuestros tres. Porque creí que no se había guardado la partida o algo así. Voy a irme primero por de ti, Marí, de Doping Güey, Cucaramácara. Ay, otra vez, de ti, Marí, de Doping Güey, Cucaramácara, títere fue. Yo no fui, fue TT. Pégale, pégale, este cochino ha de ser. Electriman. Hola, ¿cuánto tiempo, Agderi? ¿Qué tal, Zacatole? Entre semana vamos para Skype, ok. Patrona 7. Dinamo Burn, hermano. Pues ya me fui por Dinamo. Lo siento. Dinamo Man se ve más fácil. Dinamo Man es mi amigo. ¡Ay! Hello, darkness, my old friend. Oh, un hombre de las quemaduras. Dinamo, a ver. Estas máquinas se ven. ¡Ay! Estas máquinas se ven religiosas. Ok, ya entendí. Ok, si toco las rocas, pero tengo. Yo ya aprendí a batallarlo con el booster. A ver. Aquí puedo hacer un bug que ustedes no se lo saben. Pero miren este bug. Miren este bug. Qué fail más estúpido. Miran, Agder, ya valiste popó con este, ¿verdad? ¿Qué dijeron? Miran, Agder, ya valiste popó con este, ¿verdad? Ok, patrón. Perfecto. Enemigo y 2 segundos después de muerto. ¡Ah! Las máquinas electrochoc están bien locas. ¿Qué ha pasado en estos directos? Pues muchas cosas. Sacató, le hicimos un directo de Pokémon Esmeralda y lo perdí en 2 capítulos. Eso pasó en RIP serie Pokémon. Ya Diego lo ya Diego lo dijo bien. Perfecto. Lo vamos a cargar el de hielo, no es lo que lo ocupemos. Vaya, qué interesante. A ver. Estos me pueden rellenar. Ah, no, pues sí, ya no se detiene, ya no. Ay. Ay, me asustó. Quítese. Todavía ni empezaba y te moriste. Algo así, Dilvido. Ayer era el fin del mundo. Ah, no me digas, patrón. Y tú te la creíste, en serio. Tú me dices que también te la creíste como todo re buen retrasado. Mi interés se fue en medio directo. Oh, sí, también eso. Ah, pues yo soy el imbécil que hace funcionar estas cosas. Sí. Ya decía yo, ¿cómo se funciona el mecanismo? Decía, ¿cómo prende? Y es cuando lo toco. Ok, mira. Ah, ok. Oh, esto es una autodetección. Ouchies. Me voy para acá, a ver. Espérate, no le pongan super turbo. Ah, en Super Turbo no puedo. ¿Qué es esto? Dice, no fue como 3 días antes. Ahora me está haciendo bullying en Twitter, Facebook y Twitch.
¿Por qué pones un signo de interrogación? Uf. Cuando la toca va con Billie Jean. A ver, aquí como... Aquí hay una técnica para subir. Supongo que ocupo el carro. Toma paracetamol para curar esa gripa, papu. Sí, sí. ¿Y cómo le hago para curarme el corazón? A ver. Uy, uy, uy. Me electrochoqueó. No, no, la cabeza loca. Bueno, aunque tú me ayudas para hacer unos buenos... Para pasar por espinas bien locas. No, por abajo estaba esa parte. ¿Qué hay acá? Hay un disco, un CD. Algo que ni lo quería. A ver. Para el amor sirve para todo, exacto. Es la pregunta del señor doctor. Vamos a ver aquí el corazón con colaca. Algo me está haciendo bullying. ¿Por qué te está haciendo bullying, patrón? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Hay un boss, creo. Uy, qué easy. Au. Te moriste. Ay, espérate, no, no es cierto. A ver, aquí cómo le hago, me llaman y veas, las caídas son más locas que en el 7. A ver, ahorita le disparé aquí como que me querían abrir bien. Ah, no olviden, lo fue mi imaginación. Aquí nada más lo mato y ya, sí, nada más le estoy disparando. Ah. No tienen frijoles mágicos, ay, me pegan. Ya, árale, tú muérete, ya, ya te vas a desaparecer tú. No tienes amigos, por eso desapareces. Ya, muérete. Ay, me asusté. Por recibir los videos de algo. Ah, pues sí, pues qué burro. Pregúntale a Agder y es una buena sesión de preguntas. Te daré una lista para curar el corazón de momos y videos random y ganso. Ok, saca tole. Pero no estoy subiendo los videos de algo. Pero si tú lo estabas haciendo, ¿no te acuerdas cuando me contaste? A ver. A ver. Ay, Dios. Sé que aquí abajo hay espinas, a ver. Normal con ese español ayer. Ayer vi un perro. A ver. Uy, abajo hay pinchitos, pinchitos. Acá abajo también, a ver. Perfecto, ahora aquí cómo caigo, a ver. Caigo, me hago a la izquierda aquí. A ver, ven, alúzame aquí, please. Ayer vi un perro. Muy bien, Silvio el ausente. ¿Cómo son? Abajo por aquí. A ver, ok, hay un agujero ahí. Ok, parece que aquí hay bajadita. Ah, sí, hay bajadita. Me voy a dormir. Buenas noches, que nadie. Ayer vi una oveja negra, me ganó un rap. Mira nada más lo que descubrí, chicos. Ten cuidado con los pinchitos que te pinchan, Agri. Rápido. Ayer vi a esperar. Ayer vi a esperar, soy ciego. Ah, ahí le pusieron turbinas. ¡Al! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Ni te ocupo romper. Ay, iba a disparar como retrasado. Ay, no, 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 no. Sí lo ocupo romper, lol. Ay, lol, no llego, no llego. No llegaba. Te bañas, saca tu 88. Chicos, creen
¿Qué? ¿Ya perdí las vidas? Y del comienzo, ¿verdad? Wow, es que en este Mega Man se pierden las vidas en un parpadear de ojos. Ahora sí, a ver, vámonos rápido, ahora sí. Ah, bueno, estoy parpadeando. Ya medio me prendí el camino, a ver. Ay, me asusté, creí que me había muerto ya. A ver, ¿qué pasó con Misa? Ni idea. Supongo, creí que tú ibas a saber, Kazuro. Se cuidan, adiós. Adiós, patrón. Pásale. Okay, me estoy yendo ya más sin más batalla, la verdad. Me alegra mucho. Cuídese, patrón. Perfecto. Ay, malditos frijolitos verdes. Ya muérete, ¿no? Ah. Dice, el CD queda un poquito y el güey de los cañones del precipicio, cuídese, patrón, debe ser rápido. Bueno, chavo, ya me voy. El documental sobre el cuerpo humano en el Golden. Eddie quiere que lo cojan rápido, saca la acción turbo, aunque los CDs son opcionales. Pero ahí sí dicen los robots de para Mega Man para PC. Oh, sí, ya le habías dicho eso, creo. Ay, me asusté, creí que había caído en las espinas. Dios, qué susto. Oh, pero por acá también puedo bajar. No me había fijado en eso, A ver, aquí hay bajadita. Ay, me asustó, se me salió. La vida. Cierto. Adre, Michelle, no quiero alarmarte, pero el jefe de estas zonas usa chiats. Cierto, no le digas chiats, ¿en serio? ¿Quién iba a decirlo, no? ¡Ay! No, es que en cámara rápida no puedo. Es que no puedo. No me da el brinco. No puedo dar el brinco. Jaja, rápido. Y hasta donde aquí. No la daré para ahí que lo estás pasando un poco intenso. Ha sido la todo. Sí, más o menos. A ver. Es que no puedo hacer esto, Otra vez esta parte.
Perfecto, ya me lo memoricé el camino ahí. A ver. Voy a hacer una idea, voy a poner el... A ver, déjeme ver algo. Ah, el de hielo no se mueve, mucho mejor. Ese sí me ayuda a brincar bien el ataque de hielo. Y más que lo de poner en cámara rápida. No me gusta no leer a Raf. El Raf ya venció Kingdom. Creo que Raf ya va a subir videos. No se acuerdan que en el video anterior dijo eso. ¿Para qué va a subir Speed Run de Mega Man? ¿Cuál Mega Man creen que suba? Está bien loco ese men. No, 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 no te lo lleves. No, 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 no. ¡Ay! ¡No me lleves! 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 ¡Please! ¡No me lleves! ¡No me lleves! ¡Relájate tantito! ¡Ah! ¡Qué pex! Es que es imposible. No puedo. El de hielo sí se mueve si lo empuja. El de hielo se mueve si lo empuja. Es que es imposible. Ya llegué, Kazuro. A ver, ok. Bueno, de aquí. ¿Qué tal, Misa? Para abajo. Aquí. Me caigo y vámonos para acá. Brinco. Ah, esas son escaleras. ¡Ábrele! Uy, creí que me iba a alcanzar a dar. Vámonos para abajo. Solo hago un salto rápido. ¿Qué voy a hacerlo? A ver, que es que me da miedo hacer el salto rápido. No sé, siento que me voy a caer dando el salto rápido igual. Oh, ya. Lo logré. Se escuchó cuando tu tío te quiere llevar a su cuarto, sí. Ahí vuelvo, solo haz un salto rápido, ok. Maldición, no me los puede brincar así porque quise. Ya nivel 2. Uy, era un disco, miraron. A ver, ok, vámonos. Mega Man hace el Moonwalk, Diego TM y el quesito. Ah, ya me... Oh, ya llegó el enemigo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te voy a quebrar. A ver. Tengo unos poderes bien hackers que... ¡Ay! Me da miedo usar, a ver. Mira, mi amigo. Mira, mi amigo, mis poderes. ¿Qué estás haciendo? Estás cargando. ¡Ay! No me tires el rayo. ¡Ay! Órale, órale. ¡Ah! Órale, ya entendí. Espérate. ¿Pero cómo le haces patinarme? Ok. Le quité mucha vida para empezar. Pero no importa, a ver. Está muy fácil el brinco, el de los cañones, ir al precipicio, sí. Ahora no. Ah, ya, es que ya me estaba bañando y mañana me tengo que ir a clase. Sí, hay que irse mejor alistado ya más rápido, supongo. A ver, vámonos. Este mapa no está tan difícil, ¿eh? Uy, creí que hay una de espinas. Bueno, yo no lo siento tan difícil, lo siento fácil. Y dirán, pero ¿por qué te estás muriendo mucho? No sé, lo veo fácil, pero no sé por qué se me complica. Usar debilidades es deshonroso. No le diga nada que a su hermano. ¿Debilidades? Pues yo no sé si esta es debilidad esa. Solo quería dispararle un ratito. Pero no hay peg, yo dije que iba a matar a todos sin sus debilidades, así que la voy a matar sin su debilidad. Yo no sé si eso era su debilidad, le quitaba muy poquita vida, así que no creo. Pero bueno, si tú dices que es su debilidad, pues ya no la uso. Solo es para... Pff, no sé. Perfecto, vámonos. Ay, Dios. Ah. Haz un blind run, jaja, ok. Versus la batería. No, hombre, junto al dibujo solo le diré los ataques que tiene.
Pero no lo que después. Ah, sí, voy, sí, es su debilidad. Adri, anoche quedé. Ah, sí, es su debilidad, no sabía. Adri, anoche quedé en coma. Le decía a decir, chicos, estoy muy bien, me voy, pero me dio huevo. Incluso me dio floja desconectarme. Creí que usarías el talado, como Yuenix. Suele pasar. Ay, andan diciendo, me usas de debilidad, Yuenix. Yo apenas primera vez que toco este juego. A ver, yo creo que para más rápido, para romper esas cosas de arriba, tengo que usar este. No sé cómo no pensé. Igualmente, puede ser la habilidad del boss y eso, pero igualmente es más fácil darle desde acá arriba eso. Ok, no lo rompió, pero a ver. Ahí está, ya lo destruyó. Supongo que eso, bueno, si sí es posible evitar. No, ah, ¿por qué te quedas ahí? No, ¿por qué apareces abajo? Mátalo, perfecto. Te moriste. La verdad es que escuchar la voz de los dos jugando Smash me relajó mucho y me ayudó a dormir. Se quedó a misa toda la madrugada escuchando la batalla de Smash. Yo quiero ver cuando pelee con Magic Man. Ah, sí, lo veré sufrir. Él tiene su típico ataque de patinarse por el escenario. También tiene un ataque donde el electro pasa alrededor de él. Ya que si las bolas llegan al techo habrán truenos. Pregúntale qué es mejor, pizza o lasaña. Yo creo que no pizza, Magician sí, no será fácil. Lasaña, yo prefiero la pizza. No sé. La lasaña me da como que cosita. Ah, hoy no, ahora no se despertó, qué loco. A Marce no nos suelta un poquito de vida. No, pues un peso nos soltó. También tiene una tienda donde habrán muchas balas de electricidad en el escenario. Esta se dijeron, pero prefiero una torta de huevito. Muy bien dicho, sacatale más nutritivo. Una torta de huevito. Quiero destruir desde lejos a ese. Perfecto. Perfecto. Ay, no. Ya no me quiero lastimar porque por lo menos quiero llegar con las dos vías con el boss. Perfecto, llegué con el boss con la primera vida. Huevitos con Katsu. También tiene otro ataque, el más fácil. No sé cómo decirlo. Pero es el que le sobra. Mejor explícalo tú, Katsu. A ver, ¿qué pasó, amiguito? ¡Ay! ¡Ovnis! Ah, ok, el ovni sí me alcanzaba a dar. Ya me había mirado que sí me iba a llegar. Obviamente aquí donde más o menos aparece electricidad de manera vertical, tienes que dispararle a los barretes. Ahora sí, a ver, con la vida llena. ¿Qué pasó? Hoy los de abajo no se pueden barrer, pues qué tonto soy. Ya te vas a morir tan rápido, no me aguantó, no me duraste nada. Ay, Dios. Me va a llover un rayo, ¿verdad? Pero solo debía de llover uno, nada más una bola me dio. Ah. ¿A dónde vas, perro? Baja. Ah, ok. ¡Ay! ¡Vértebra! Ya miré lo que está haciendo, que no me di cuenta que se estaba llenando la vida. Dije, ¿qué haces ahí? Dije, bueno, se quedó atrapado, yo qué sé, dije, voy a aprovechar el bug en lo que queda ahí atrapado. Ok, ya lo entendí. Pero
Supongo que tengo que destruirlo varias veces, ¿no? Usará sus chats. Pero lo puedo crear. Aquí dice acá, Misa, puedes mandar tu tarea por Outlook. Dice, tengo que hacer tarea y el Gmail no carga, explota. No tengo idea de qué me hablas. Los ovnis son el ataque del que hablas. Ah, ok. Mira, puedes mandar tu tarea por Outlook. El más fácil. Tengo exámenes, saca todo. Tiene Discord. Yo no. Mañana parte de álgebra usará su chat. Pero lo puedo crear. A ver. Ahora sí. A ver qué tal, ¿eh? Ahora sí. Ok, supongo que eso que... Sí, ah, pues sí. Ahí mismo se ve cuando le da la vida a batería, amigo. A ver. No, te va a tirar un rayo triple. Que no me dé. Bárrete tu dash. Uy, si se cae rato le tengo que destruir eso. No me va a dar tiempo, se rellena muy rápido. Tira esas bolas, tira esas bolas. LOL. Uy, no me había dado, yo me moví, qué bruto. No manches. Tal vez ese rayo me mate, ¿verdad? ¡Muérete! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah! Me dolieron los dedos. Su chat, alguien me manda algo bonito a Gmail. Mega Man no tiene tanques de energía. Este weón sí se cura. Abre el poder, el karma. Tendré algo, pero lo estás escuchando ya. Descarga eléctrica, se cura una vez, a veces más. ¿Qué hace eso? ¡Wow! Genial. Se ve bien el poder. Se ve bien el poder. Me cansé, no sé. La primera, yes, ok. Tuviste suerte, dicen. Qué casualidad. ¿Ah, qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué? ¿Me devolvió? Ok, gané. ¿Lo vencí o qué? ¿Qué? Ya. A ver. ¿Pero qué es esto? Es que no tiene. No puedo chiste. Ahora Burnerman. Burnerman es este. Burnerman, voy a irme al. Estás loco del. Ah, ok, Burnerman, el perro. Como decían, que se llama el que tiene un ventilador en la pancita. Eso al final. Ah, ok, nombre junto. Relámpago, ataque potente, mucho gasto. Sí. A ver. Ay, te moriste. Ay. Ah, ok. Está bien, está bien. Ay, los pancita ventilador. A ver. Ve el lugar de los diamantes cuando tengas todos los poderes, ok. Este bien, gracias. Ah. A ver. Ahí está listo. Uy, ya este men, ¿cómo le hago? Ah, tengo una idea. Perfecto. Vámonos, soy grande. Ah, este me lo puedo bullear desde aquí. Soy un clon, tira de una. Tal vez sería música buena, música feliz para un infeliz como él. Aquí, ¿cómo le hago? A ver, tengo una idea, se me ocurre otra idea. No es por nada que me dicen el inteligentoso. Se quedó bugueado eso. Está bien. Uy, estas ranas me dan miedo. Ay, no me va a brincar, ¿verdad? Órale, muérrete, muérrete. Ahí donde estoy. Ay, me bugué, chicos. Ah, ok. Ah, es que aquí como que hay una zona invisible, ok. Ay, LOL, me asustó esa cosa. A ver.
Eso está mal posicionado, está Zacatol. Me recuerda a Johnny Vera 88. Zacatol aquí, yo ando haciendo frío, la verdad. Yo soy original, un saludo para alguien especial. Para Fray González, genio, Agdari. Sí, 2 más 2 son 4 porque ella es feliz con otro. Ni idea. Es lo mismo que yo me estoy preguntando, genio, Agdari. Gracias, Kyber. Ahí hay un CD, ¿dónde? Uy, aquí hay un hoyo, mire que se cayó eso. Oye, ahí hay otro CD. ¿Lo agarro? Oh, a ver, aquí debe haber. A ver, primero voy a darle unas varitas. A ver, aquí no hay hoyo. Por lo demás es fácil quemando árboles, por eso me digo que tal vez son teorías. A ver. Aquí supongo que debe haber otro hoyo, pero supongo que en la parte de ellos, ¿no? Perfecto, a ver. ¡Ay! ¡Agárrate! Constante. Prepárate porque este lugar está lleno de hoyos. A ver, mira, ahí hay un disco. Creo que lo puedo agarrar con el hielo. No, me arriesgo. No, me arriesgo. Oh, ay. Hoy rebotan estas cosas. Qué curioso. A ver, se me queda. Aquí no me hace nada, ¿ok? El truco aquí. Ay, cómo me dio si ahorita no me daba. Espera, pero es que tiene vida. Me la puede regalar. Pero cómo la agarro. Supongo que con el hielo, ¿verdad? Quiero esa vida. Creando una cuenta de Discord y entra el link en la descripción. Acá con le encanta quemar árboles, hoyos, exacto, la haré, Diego. Hoyos. Ejem, Guzmán, Lashman, Gordaman, Coyote. Error de tipo ortográfico, jaja, a ver. Ah, pero perfecto, conseguí la vidita que quería. De hecho, no tenemos todas las vidas porque yo vine con la vida cero para explorar cómo es el nivel, nada más. Ahorita ya me lo paso rápido, supongo. Intentaré hacerlo rápido. Hoy no baja, por lo menos, a ver. Creo que esto no lo podemos bullear. Perfecto. Mis ojos. ¿Por qué tus ojos, Yonix? A ver. El de hielo. Ay, voy a llevar el otro, el clon. El clon yo lo siento más útil. ¿Son navajas lo que salen de ahí o qué es? Ya este juego me está dando miedo. Vámonos, vámonos. Ah, me dio la navaja. A valor, por aquí también salen, a ver. No, aquí viven los Bryans y los Kevins. Ay. Ay, Dios. Uf, dice acá. Más para rojo, más para enemigos, pues no lo intento nada, pero para lo de Castor. Ahora aquí supongo que si uso el este. Perfecto. Y ya con bolitas normales, ¿no? Pues que ese no lo puedo dar con bolitas normales. A ver, con una normal así. Ah, sí, con una normal así, sí. Ay, quería el CD. Ay, detente. Dice, el booster traspasa paredes. Ah, el archivo mandaste anoche, estuvo 10 de 10, la verdad que sí, ¿verdad? El booster, tú, Agdari, estás jugando bien, la verdad, en serio. Sí, Agdari es un pro. Es un dios. Bueno, Agdari es un pro, es un dios. Oh, quiero esa vida. A ver, uff. Uy, ese rinoceronte. Me daría miedo pelear con uno de esos. Vámonos mejor. Ay, llegué a la jungla. Oh, wow. ¿Esto con qué se romperá? ¿Con el taladro? Ah, pues sí. Aquí, pues, una vida gratis no la tuvimos.
mala suerte. Sí, basura, vaya a editar su video de presión arterial. Low Divers. A ver, aquí pues ya. Supongo que me falta poco para el boss, ¿verdad? Uy, ¿qué es esa cosa? ¡Ay, LOL! ¿Qué? ¿Qué? A ver, ¿cómo estuvo ese fuego? A ver, voy a comprar algo. A ver, ni me he dado cuenta de eso. Cuidado con el del juego, apenas me lo vas diciendo, no me junto, no lo he leído. Ojo, si vas más abajo hay una zona de selva que sí o sí debes estar arriba. ¿Cuánto me cuesta? Parece que sí, estoy contento de saber que mis pies están 50 al repuesto. A ver. Ok, pinchos. Oh, con esto aumenta mi ataque, Con estos objetos recuperados recargará más energía que antes. Oh, mire, esto es muy útil. Voy a comprar el recobrador, yo creo que es muy útil. Que esto es una mejora para comunicador. Con esto podrás ver los puntos débiles de los enemigos. Oh, analizador, pero son para siempre o por un tiempo. El recobrador es para siempre, ¿no? Dice, pues es que es una mejora, ¿no? Ah, no, con esto un objeto. Pero es para siempre todo. Chicos, ¿estos objetos son para siempre o no? En plataforma también debo ser un poco guía. Pero las cosas deben ser sorpresas si las guardo, jefe. Patrón estuvo aquí, sí, un ratito. Oh, my, oh, Shinderu Nani. A ver. ¿El recobrador es infinito, no? ¿Sí? Sí, sí. Ah, pues Dios, teme, lo dijo, LOL. A ver, ¿alguien más? Ah, pues sí, supongo que le está gustando la de Patrón. Voy a tomar agua, chicos, rápido, ya vuelvo. Antipinchos. Voy a tomar agua, ya vuelvo rápido. Volví, voy a tomar agua, a ver. Algunos son para siempre. El cobrador creo que sí es forever. Fiesta, recobrador. Ok. Y Anito se le dio el directo que el antipincho solo cuando lo compras una vez en cambio. El agua. Haremos el desmadre antes de que vuelva. Y si te lo gastas, yo lo escribí. Adri, ¿dónde quedó el agua? Está perdiendo los valores. Tenemos amarillos bien basuras. En corto, jaja. Nada, son bien cool. Especialmente el menrupi y menvegeta. Y las hojas de atrás quedan ventiladas. Pues mira, en algunos objetos te los puedes poner en el menú de pausa, pero solo se puede equipar uno. Hay otros que de uno solo se usa como la pinata y el antiespinas. Ah, ok, emoji basura. Ok. Hojas. Listo, chicos, ya voy. Basuras, como dicen, Kazurin. Agua. Voy a comprarme el balanceador. El balanceador dice que usa un cargador. Ah, sí. Ah, ok. No, quiero comprar el recobrador, sí. No, a ver, quiero comprar el recobrador. Sí. Y voy a comprar. Ajá. ¿Y este? ¿Para qué me lo vendes si ya lo tengo? Así que Gasuro,
¿Quieres algo más? A ver. Ah, es todo lo que querías, yes. Quise decir piñata, error mío. Ah, ok. Yo solo digo casurín, así que casurín explicaré las cosas al horario. A ver, vámonos por quién, por este tipo. Vegeta. Vegeta. O sea, genial, no había mirado bien el diseño de Burnerman. Son como dos tanques de gasolina. A ver. Ah, ok, son mejoras que van abajo. Ok, voy a tener activado este para siempre. Y pues este ya está activado automáticamente, supongo. Ok. Sí, ahí me lo dejo, a ver. Men rupia, madre mía, güey. Me compré ni un crajo en mi runa. Déjenme tomar agua más. ¿Quieres algo más, su corazón? Qué triste, Diego. Vamos a irnos rápido ya. Para llegar con las dos vías allá. Ok. Ese tipo tiene un ángulo en el que no me dañe. Creo que sí hay un ángulo, pero... no sé, no me quiero arriesgar, la verdad. Perfecto. Queda borrazo el agua, jaja. Ja. Ah, yo también tomaré agua. Música para conga. Yo quiero irme en Dakotona o irme en Agdavis. Oye, sí, Aydri, pues una conga. Sí, viste el Lagdariz. Eso es verdad, ya existe el Lagdariza. Luego va a haber un Mendacotona. Se lo puede matar estando parado. Tú le dijiste que comprara eso, ¿verdad? ¡Ay, el chiquito se fue! Adiós, amiguito. Aquí andan brincando bien a gusto, así que supongo que no hay hoyos. Supongo que donde hay esto sí hay hoyos. A ver. ¡Ay, lol! Sabía que iba a haber un hoyo. Balas de bas comunes no traspasan pared. Ya que se los puede matar con el hueco del suelo. Yo recomiendo el antipincho y la piñata. ¿La piñata? ¿Cuál era la piñata? Me sobrevalora. Oh, sí. Me asusté, creí que ya quedó vacío. Yo recomiendo... hay algún nombre que en Kazuriza. Y también si quieres tener un power up cuando tengas poca vida, hubieras comprado ese que parece un Mega Man en llamas. Oh, doble, a ver, rápido, rápido, suéltate. Rápido, sube. Pero oye, ya tenemos con una sola. También en Kazuriza es un manet. Con Bass sí se lo puede matar al gorila. Te quedas para el filo y espada en la diagonal. Dinero. Ay, lol, ya me daño.
Y aquí los Bryan, es cuando salen. Ay, lol, ay, lol. No, ay, 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 ay. Ok, ya no hay CD, vámonos. Si no hay CD, no hay music. Si no hay music, no hay fiesta. ¡Ah! ¿Cómo llego ya? A ver. Mira los colores, papá. ¿Sigues enfermito, Brandoncito? Sí. Sí, sí, sí. Aunque... Ah, más bien tú sabes lo que tengo. Este nivel está mal hecho. Aunque es que, no sé, estoy enfermo y las dos cosas, no sé. Combinación extraña. Ya está la cuenta de Zacatole. Mira los colores. A ver, chicos, ¿cómo mato al gigante? ¿Cómo mato a esa cosa grandota? Aquí llamarlo tela cuando... Aquí me subo rápido. ¡Ay! Muerte, maldito. Ah, pues se muere rápido. No creo que esto sea suficiente, ¿verdad? No. Ven espacio. Uf, a ver. Yo quiero una patineta. Quiero patineta. Ay, ay, no. No, 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 no. ¡No! ¡No! ¡Muérete! No. Lo que pasa es que es muy difícil el nombre junto. No está mal hecho. Está hecho para japonés. A ver. Ay, Nel. No, 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 no. Técnica. Ay, qué genial se ve el Mega Man amarillito, eh. Hello, usarte. Ay, ay, Dios. Cuando le vas al gorila que tira la bola con Dios, tienes que timear tus saltos. No sé cómo diría Tim en español. Dale unos cuidados. Me parece que mi film no me escucha. Está mal hecho para japonés, es que los enemigos están posicionados, pero digo que están mal hechos para que están puestos así, a propósito, para que te veas obligado a perder vida para vivir. Los hack videos del juego. Algunos los puedes matar rápido y fácil y otros te darán la vida imposible por tu disposición. A ver. Creo que tengo una idea de cómo matarlo antes de que me ataque. Creo. Si ustedes confían en mí, tal les funcione. No, no, creí que le iba a matar de una. Muerte. Esa pérdida de vida fue algo incómodo, ¿no? Sí. A ver. No manches. No manches. No, 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 aquí me quedo, aquí arribita. Patineta. Au, patineta. Patineta. Huh. Patineta. Huh. Yo lo contagié, entonces dice. Dije, ah, fue Misa quien me lo contagió. Yo lo pude. El jamón es gratis. Por ejemplo, el sniper y el gorila se lo mata rápido. Me lo voy a decir, los cañones bloquean tu camino. No me dijo, no, yo lo contagié a todos. Calma, Diego. ¿Tú lo contagiaste el SIDA o qué nos contagiaste? Es mi pregunta. La cero, Brandon. No, no, nos queda otra, nos queda otra. No me preocupen, ahora entiendo la gonorrea. A ver, tengo una idea. Dirán, ¿qué otra idea chafa? Ah, no sé, a ver, espérense. Ah, pues aquí no había nada, es cierto. Él viene de la izquierda. Así que cuando venga de la izquierda. A ver, subo aquí. Va a venir por allá, así que supongo que voy a dejar este aquí. Fue en vano, pero ya que. Ay, lo sí me llegó la bala. Supo que ya no llega nadie, ¿verdad? Mira, y creo que es justo el final. No miren que es justo el final. Media hora antes de volver al sueño. Se alcanza al burno, hermano, pero si eres rápido. Ahora no lo conozco. A ver. ¿Cómo mató ese dragón? Ese dragón ya me está dando mala espina.
se hace. Ay, 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 no, 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 no. Ay, me asustó, a ver. Tiene el hielo a Burnerman. Pero solo tendrá chance para pelear por él una vez porque morirá antes cuando llegue puerta del jefe y te quedará cero. Oye, ahorita la debilidad de Burnerman son las espinas. A ver. No le voy a tirar hielo, chicos. Recuerden que no hay que usar debilidades. Uy, ¿dónde está? ¿A dónde se fue? Dragones. Lo envuelve por detrás con el hielo y los remates. Se cae boca directa a la de espino. A ver, es que está difícil, a ver. Está difícil agarrarla, a ver. Pero voy a agarrar a ver qué tal. A ver, ¿cómo dicen que usa el hielo? A ver, solo quiero ver una prueba cómo se remata con el piso. Así, órale, perro. Jajaja. Me dicen el hacker. Ay, no me los quiebres. Qué burro. Me va a matar por lo uso, no quiero repetir el nivel. Qué burro. Yo también. Ay, ay, ay. Hubo como un mini lag que me asustó. Es que quería ver cómo se caía de boca. Va a ser el único enemigo que vamos a matar, así no se preocupen. En cambio me dan se caía de boca en la espina y muere. Da igual. A verlo. ¿Cómo se ve? No mire bien el diseño. Ah, no se ve tan genial. Ola de calor. A ver cómo se usa. Oh, está más o menos. Bien, sobre escribir, bien. La resistencia de Burna. A ver, al de agua, vamos a irnos hoy a, al. A ver, con este vamos a ir cuando ya no tengamos dinero, así que antes vamos a ir con el pirata a explorar el nivel. Porque como tenemos la cero vamos a ir a ver, pero yo tengo que hacer más. Ah, bueno, además es una pelea de tiras, mejor usa el hielo para él. Me van a aprender lanzallamas. Oh, qué genial estás en mí, güey. Ah, lol, pero sigue vivo. Ay, no es nivel de agua. Pero atíname. Ah, pues no, 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 o sea, no me daña ni yo le daño. Está chévere eso. Permiso. Gracias. Nivel de agua, lo que más odio en Mega Man. Odio los brincos, odio los pinchos que hay en el agua. No faltan los pinchos que hay en el agua. Eso, te puedo asegurar que esas bombas me matan. Esto es tan peor que los de Mario, ¿verdad? Esas cosas. Pero no me hagas con esos bugileos que no me junto. Pero cuando dice la roba mano ping, eso no cuenta. Bueno, hermano, sí puede ser difícil, pero su dificultad es relativa. Hay un objeto, ah, ok, ok, sí puedo llegar a un lugar. Pues sí, llego de un brinco. Lol, soy retrasado, es lo que iba a decir. Para llegar, una vida. Genial. ¿Para dónde voy? Maldito pulpito feo. Atraviesas la pared, tú también, a ver, dame vida, a medio vida. Los pinchos, esos no hacen insta kill, pero bajan mucha vida, ok. Mueve más si puede ser dividido, pero dificultad relativa. La puedo moverlo con la bola de calor. Ah, en serio, a ver. Oh. Porque se quedó bugueado ahí. Y ya me morí yo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué revives? Ok, vida. Energía chafa, no quiero. Ajá. Oh, desapareció mágicamente. No le pasa con la bola de calor, los pinches se mueren. Hay una NASA. Hay un juego que la NASA prohibió en 5 continentes. ¿Cuál? ¿Cuál es el video del ausente? Lo voy a jugar. A mí me dicen el chico ilegal. Los piratas me dan miedo. No, no, viene por mí.
Se llama Busca. No manches. Intentaré traerlo. Un CD para pasar por todo eso, no, gracias. Quiero ver qué tal está el enemigo aquí. Hay un CD allá, lo hubiera agarrado. No se mira tan difícil estar en la Deep Web. Hola, ballenita. Ballena submarino, eh. ¡Ay! Maldita ballena revoltosa. Vida. Ahí no, ahí viene otra ballena. ¿Cómo mato esas gallinas? A ver, voy a ponerle uno de estos. Gracias, cloncito. Cuida la ballena, bajo un montón de vida. Las ballenas a mí me tienen miedo, a mí las ballenas. Ay, ay, ay. Este cofre es real o falso, sabía. Bueno, no sabía, pero lo sospechaba que podría ser falso. Ay, Dios. Uy, ay, ay. Aquí ocupo la arma de fueguita. Con permiso. Gracias. Aquí ocupaba brincar. Todo hablando de Pokémon y yo aquí pensando en ir. Ya de nada por comida, no. No desaparece ahora el pincho, eh. Mega Man, yo también tengo en mente. A ver, aquí cómo le hago. La cagué, ¿verdad? Si me dejo caer aquí, ¿qué podrá haber? A ver, para eso voy a usar a mi mejor amigo. ¿Qué? Oh, genial. Súbeme, a ver. ¿Por qué nunca me dijeron que servía para eso? A ver, ¿qué hay acá? Hasta ahí llegas. ¡Ay, pinche! ¡Oh, me quitó mucha vida! No quiero ir a la escuela. Nadie quiere ir a la escuela. Yo tampoco tengo ganas, quiero quedarme en mi casa y morirme. Ay, morirme ahí, ya imagino. No, quiero quedarme en mi casita, la verdad. A ver. Si tuviera 1000 subs. Ni idea. Si ustedes quieren que les suba un video especial, pues les subo uno, ¿saben? Ahí también es falso. Qué trolololos, eh. Cae ahí burbujas, seguro. Es que de que llega, llega. Ahí está más seguro todavía. No jodan, me equivoqué. A ver, le disparo y corremos. Qué rica vida. A ver, la mejor es que mañana entro un poco tarde. Qué troles de cobre. Yo igual entro un poco tarde mañana. Es lo bueno de los lunes, que entro un poco tarde. A ver, ok. A ver, esta cosa tengo que sentir, presiento que me va a pinchar el pie tarde o temprano. A ver, hágase para allá. Ahí siento que sí llego más o menos. Aparte el lunes es que huevo. Perfecto, llegué bien el brinco. Muere. A ver, está bonito el nivel, está largo, pero no es tan difícil. No me han quedado con el enemigo. Qué trola ese cofre, a ver. Tengo toda la vida, Sí. ¿Qué pasó, jefecito del mar? Quiere llorar porque ya llegó tu dios que te va a quitar tus... ¡Ojo! ¡Oh! Te lo esquivaste, bien hecho, amigo. ¡Ay! ¡Epa, tramposo! ¡Epa! ¡Epa! Está medio chafa tu poder,
Es que como me esquivo esas bolas. Qué tesoro. Me cae la última vida. ¿Algún consejo para matarlo? Con el fuego se vuelve tarado, en serio. A él le voy a echar el fuego, así es cierto. Mira. Pues si le quité la mismo. Ah, le reviento la burbuja con el fuego. Vámonos. La cara del robot LOL. Ah, voy a usar el fuego para todo mejor. Los va a matar. Está bien, está bien. A ver. Sí, no sabía que el fuego era para cuando estaba en la burbuja, pero está bien ya. Ya no fue cuando van a danzar como loco, se cae de boca y le bajas más, creo. A ver, ¿qué iba a hacer? Voy a comprar vidas, pero no creo que sean útiles. No es tan difícil el enemigo. Voy a comprar una que otra, tal vez una nada más. Ah, pues mira, me alcanza para dos. Al cabo no quiero gastar las dos, así que... Ay, ¿qué quiero comprar? Sí, ya, ajá, sí. Sí. No me da, no recuerdo cuál es, no recuerdo que tan si te lo pasas sin perder ninguna vida. Mega Man 10, exacto, hay un logro así. Yo lo miré. Ahí uno de no morir y yo dije imposible. Bueno, de que es posible, pero... Muy hardcore sinis para mí en esos momentos. De apenas era un polluelo en Mega Man. Sin daño. Se llama Mr. Perfect. Ah, cierto, se llama Mr. Perfect del logro, es cierto, el nombre del logro. Ah, lo subieron a recrear. A ver. No brinco otra vez, no me lo puedo creer. Bueno, los maté antes de que me golpearan, que eso fue algo bueno. Ay, lol. A ver, aquí me voy a llevar esto como ahorita. Y ya voy a hacer que aparezca acá y me voy a rellenar así con el buguito. Bueno, igual me da vida. Uno que sube el juego ha hecho no damage de Mega Man. Todos quieren mi ganso, ganso, ganso. Mira. Una vida genial. Dinero. Otra vida. No, yo no quiero de esas vidas. Yo quiero barras de vida. Perfecto. Ay, le hacía así y ya desaparecía esto. Mega Man que hizo, no da me hizo un Mega Man 1, Mega Man 2, Mega Man 3, solo robó Mega Man 5, Mega Man 6, Mega Man 7, Mega Man y vas, Mega Man 9 y 10. Son Dieguito Kun, I don't speak Spanish, I speak Japanese, you guys are pop. Adiós, I love you with ya. Ay, Diego TM. A ver. Por nada me iré.
Sí, la arena quita mucha vida ahora que estoy viendo. Y acá hay otra. Perfecto. Y me dio vida, más perfecto no pudo haber sido. No manches. Ay, me dio. Maldita ballena. Maldito congelo. No me lo olvido, los recomiendo de Run Mitri. No jodas. Qué loco estuvo eso, eh. Hola, ¿qué tal, Arturo? Anda re lento, seguiré saliendo por los siglos de los siglos. Ah, sí, ando re lento, es que... Ahora sí, pues. A ver, déjame quito esto de aquí. Ah, Agderiar Poporafite. Pero habla gringo. Todo lo que hice, no, pa, todo lo que me llevé 10 minutos para volver al sueño. Listo, ahora sí. Ahora sí, pues. Oh, bueno, no subí los otros capítulos porque no he tenido tiempo, la verdad. Perdón. Ya lo subo. Sleep, lo escribiste mal, son Digito Kun, es doble E, no A. Con Adri, esto no es difícil, participantes. Perfecto. Voy a ponerme el ataque normal. ¿Cuál es el poder del pirata? ¿Hacerme burbujita? Uy, ¿qué? Se mira raro el color, eh. Oh, negro con... Se mira genial. Wow, me gusta el color. La combinación se ve buena. Ah, las minas, pues sí, ¿verdad? Mina y ya, o sea, se mueve sola o yo la manejo. A llevarse el oro y una Inca Cola también. Así, ¿verdad? Ojalá.
A ver, entonces, ¿quién de estos dos? Supongo que es mejor por este, ¿no? A ver. No por GG, por tripas de video, porque hay muchas cosas ya. A ver. A ver. Disco, ¿qué es esto de auto? Dice. Pues te irás recuperando poco a poco del. ¡Oh, genial! Ah, pero 450. A ver, dice esta. Con esto le da. Le da de recibir un enemigo será menor. Con esto al recibir dolor se te recargará el arma seleccionada. Usa esto y el gasto al disparar con un arma especial será menor. Genial. Eso te dirá cuántos CDs quedan por conseguir en la fase que te encuentres. Eso te dirá dónde hay CDs enterrados. Puedes usar a Rush para que te lo desentierre. Con esto podrás recargar a Mega Booster rápidamente. Vitre era una barrera para ti, es una barrera absorber algún daño recibido. Ay, ¿por qué no son un juego de Android? ¿Como cuál servidor son? Dime un juego de Android y te lo subo para la semana que viene. Tú dime el que sea y te lo subo para la semana que viene. En el transcurso de esta semana, servidor ausente. De desbloquearán las cosas a medida que avanzas, ¿ok? Sí, sé que no tengo suficiente cosas. Ay, no, voy a ahorrar. Ya que había conseguido Irman con sabe cómo, Irman. Cuando ya terminó los robots, anda al último nivel el azul para conseguir tu anillo de 100. Halcón Man, que diga, Tenguman. Oh, Tenguman se ve genial. Vale, hay otros level hoyo. Ok. Se mueve la pantalla, no manches. No. No me lo puedo creer. A ver, va de nuevo. Ay, LOL, aquí voy a batallar. El aire es igual lo más que más odio, a ver. Va de nuevo. Una vida. No manches. Pff, no vinieron más globos. Se llaman Warlings. Oh. Warlings, así se llama el juego. Ahora voy a esperar a ver qué tal. Si es de algo que no me llame la atención, tal vez lo cambie por algún otro juego ahí aleatorio. No brinco, LOL. Aquí se mueve la cámara como el Doctor Cossack 3 de Mega Man 4. Maldito teclado. Uy, casi lo arruino, No manches. Ah, bueno, por lo menos agarré la vida. Sube Pou. Es tu canal. Walings lo buscaré. Ahora sí, a ver. Perfecto, perfecto. Ah, no, es bien hardcore. LOL, casi lo arruino, ella le iba a picar ahí, no sé. Ya me he asustado. Eso es verdad que tienen de diferencia. Que explotan al instante duran más. O que nunca explotan. Ah, supongo que nunca explota. O mira qué rica vida hay allá. A ver. Un CD, no quiero el CD, no me quiero morir.
El que era mi plato, yo es que ayer. Adiós. Bueno, yo me voy despidiendo, nos volveremos a ver en otra ocasión. Gusto, adiós, se va y suerte. Adiós. Así, algo bueno que hice, párate, no puedo leerlo. Se bañan todos, no como yo. No manchen, a ver, las nubes son un poco batallosas, ya me cayeron gordos, a ver. Este nivel hizo sufrir a Roja, a ver. A ver, mi pregunta, ¿cómo me quito la nube? Ya sé, ¿sola de quita o qué? Una vez que me agarra. Ok, a ver, voy a ir tu consejo, nombre junto. ¡No manches! Soy tan pobre que ni conocía a Mega. Salta huyendo de la izquierda. ¿Ustedes están a favor o en contra de la pena de muerte? Pues depende, es que yo creo que le dé muerte a alguien por algo que hizo muy brutal sería lo mejor, porque aunque esa persona diga que va a cambiar, no va a cambiar. Siempre lo va a tener en su cabeza, siempre lo va a volver a pensar, o sea, por así decirlo, va a tomar así, un violador de niñas pequeñas, ¿no? Un abusador, un pedófilo. Va a seguir, o sea, va a decir que no lo va a hacer, le van a perdonar la pena de muerte y tarde o temprano cuando salga lo va a volver a hacer, está claro, aunque diga que haya cambiado, lo va a hacer sí o sí. Así que, pues eso. Yo siento que algunos lo merecen, tampoco hay que ser tan exagerados, pero yo creo que como esas personas tal vez lo merezcan, no sé. Suena muy cruel a la vez, pero no sé. Es muy buena pregunta esa, Misa. Nunca me la había hecho, nunca me había puesto a pensar de esa bien eso. Si estaba yo de acuerdo hacia eso. Me parece que ya no hay camino y ya, a ver. Y por abajo nada más estaba el CD. ¿Por dónde avanzo? Bueno, voy a avanzar por arriba. Ah, no, acá arriba estaba el CD. Por acá abajo, quien sepa que hay, a ver. Ay, volviste a aparecer, amigo mío. Me quitaste mi lugar. Bueno, yo te lo quité a ti primero, perdón. Que apunte a Netflix. LOL, ah. ¿Y de aquí para dónde? O sea, es la pregunta, o sea. No hay ni mugres globos ni nada. Ah. Que le apunté el light en la Death Note.
Dioquis me lo quito, ya no puedo votar, dice. Bloody Beard, es que desde esa es mi tarea y pues hay unos que dicen que no porque es la privada persona de la vida y la tortura. Pero si esa persona hizo daño a la otra, es como un karma, ¿no? Pues sí, podría ser como un karma, La muerte es una salida fácil para varias personas. Aunque igualmente, yo creo que mejor, yo creo que en vez de votar por la pena de muerte, que lo dejen para siempre en la cárcel, o sea, que muera en la cárcel, yo creo que ya sería más sufriente, o sea, si le da la pena de muerte, pues el tipo ya no va a sufrir. Pero yo creo que por las violaciones que hizo, merece quedarse en la cárcel para siempre y que lo torturen y que sufra ahí. Yo creo que es lo que más merecen. Que no los maten, ¿para qué matarlos? Mejor que vivan todos sus años de su vida siendo torturados ahí en la cárcel. Siendo golpeados por alguien más de su cuarto de la celda. Y así. ¿Me explico? Mira, el otro día me tomé una Coca-Cola y pensé en alguien. Yo no voy a conseguir Coca-Cola aquí. Exacto, yo igual. Yo igual, misa. La muerte no salió. Acá dice: yo prefiero método de tortura medieval. Son eficaz. La gran parte de la película habla así como el cagaron, no tiene nada que ver. Que el anime, creo que lo que ese contexto es Ryu. Que el Ryu, que nada más hay apenas, pero piensa, hay algunas cárceles que ya están llenas hasta su puta madre, necesitan espacio. Eso es cierto, vida. Pues es que. Ay, Dios. Nada, por hacerme reír. Aunque no se supone que me tenías que hacer reír, pero me dio mucha gracia el comentario ese, a ver. A ver, pues no sé, la verdad. Pues es que sí, no, es que no sé, la verdad no sé. No sé si estoy en contra o a favor, es que tampoco es para que digamos, uy, lo vamos a matar, somos asesinos seriales, ¿no? Una vida. Supongo que ese pájaro con el pico me reventan el globo, ¿no? There is no Coca-Cola en México. Sí, te hice reír. A ver. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué están tirando? Ahí viene esta cochina. Váyate, nube. Ah, qué genial tener los enemigos. No había mirado bien el diseño. Asesinos seriales. No, no, así no. A ver. No, no, así no sería el asesino de la peli. Hay unos tubos que se pueden romper y sale aire. Ah, en serio, a ver. Au. Creo que tienen tres bolitas, me perjudica. Ah, lo maté. Ay. ¿Y qué me das de ventaja que los pueda romper? Me da desventaja ir aquí. Lol, son desventaja. Creí que era algo bueno destruir eso. Ocupo un poquito de vida, alguien que me coopere. Ah, vámonos así, hombre. Dice, ¿alguna vez has conocido a una persona que se llama Melvin? No, la verdad que no. Eso no, la verdad, lo de pena de muerte habría en varios países. No todos tienen las mismas leyes. Otros vinaja, eso no. No te dan, no te nada de ventaja. Hay otro de color plateado. Me viene la macota del cereal de choco crispy, sí, ya sé. Sí sé yo, hay otros de color. Melvin, ¿cómo se llama el de azucaritas? Tigre Toño. El del gallito es el.
Ay, ¿cómo se llama el del gallo? Es el más asco. No, casi no me gusta el que sería el del gallito, pero. Pero, ¿cómo es el nombre? O si me lastiman y con el aire me quita mucho, ¿eh? Aquí voy a esperar para rellenar vida, sí. Dice Carlos Telis, son el que para conseguir energía. Jaja, cuando tengas varios enemigos, ese rayo normalmente lo mata rápido. Yo conozco una persona, por así decirlo, que se llama Melon, pero le decimos Melón. Y el tipo es mexicano, pero en Estados Unidos. Ah, oh, sí. Oh, pero le reemplazaron por una basura que se ve todavía peor. Un disco. Al paso que vamos a agarrar todos los discos, ya llevo como 50 discos. O no sé si exageré con el número. Creo que sí, ¿verdad? Sí exageré. Alcánzame si puedes. Otra vida. ¿Cuántos digamos hemos agarrado? A 4. Sueño teníamos muchos. Pero el nombre no es gringo, el Melin sí, mátate a Liz. Vámonos. La debilidad de Iron Man, no me digan cuál es. Yo sospecho que puede ser Vikavoltio. Así como un Pokémon. Vámonos. Nos miran con otros combates. A ver. Y ahora 16 a lo mucho. No le di. No, le quité bien poquita. Una mina. Las minas locas. Admite lo que son las minas. Ah, yo las controlo. Ok. Creí que se pegaban al enemigo solo. A ver. Que le explode, se la puse. El que el teclado escribe a palabras de majo no las pone. A ver. Ah, el taladro parece que es. Ok, está fácil con el taladro. Nah, 11, bueno, no lo diría, la verdad. Soy el del segredo, tengo más suyo y su subir roja a su nivel. Me dejo de verdad mucho y merezco morir. Como la vida tengo que verdad solo con los. Son solo los drills, no puedo evitar. Pues ya ni modo, ya lo descubrí antes de que tú me lo escribieras. Para una gallina, me gustó el ataque que hizo el remolino que me quería llevar al vacío. Y justo se me acabó. Vámonos. Y luego lo golpeé con un coco. Ay, por Dios. Ya el siguiente capítulo de Mega Man va a ser el final, chicos, aproximadamente, ¿eh? Al paso que vamos, vamos bien, ¿no? ¿No creen que, la verdad, chicos, no creen que he mejorado, la verdad? Yo siento que sí. O sea, dicen que ese es el juego de Mega Man más difícil. Y si dicen que es el más difícil, pues yo siento que he mejorado, ¿eh? Siento que antes iba más trabado o algo así. ¡Wow! Está bueno el cuchillo de Tengu. Lo puse antes de que lo descubriera, solo el chat va algo retrasado. Ah, ok, no pregunto. Yo prefiero un dragón, la verdad. Ya me queda uno. Vamos a ver cuántos CDs tengo. El que adivine con Rockman 6 mejoraste. Te lo dije. A ver, chicos. El que adivine cuántos discos tengo. No le quito el mod. Voy a hacer una limpieza de mods. Porque siento que se llenó mucho. No le voy a quitar el mod, ¿eh? Y si hay alguien que no tiene mod y le atina, lo vuelvo mod. No es mentira. A los mods no participen. O bueno, participen, pero ustedes no van a ganar nada. Solo van a ganarse un los amo o algo así.
Los que no sean mod y le atinen los voy a volver mods, ¿ok? Lo voy a volver mod al que le atine. El que adivine cuántos discos tengo, pues así, 15. O sea, 14 y 18 dijo 15. Silvido 7, tienes a 11, dijo nombre junto. No se vale repetir números. No, los mods no se preocupen, todos van a quedar como estar. Quiero estos mods que tengo ya. ¿Me quitas el mod? No, Casuro, solo era broma, no te preocupes. Los mods participen de juegos si quieren, 15. Joenix dijo también 15, dijimos que no se vale repetir, Anuma 10. Joenix elige otra. No, ahora haremos nada. Joenix cambia, no se vale repetir. Voy a esperar a que Joenix diga otro número y ya. Kazuro, otra vez también Kazuro dijo 11, no se vale repetir. Voy a esperar a que, hasta que, a que Joenix y Kazuro pongan otro número. No vale, pues si no 14, ok. Ok, Silvio la ausente 13. Silvio ahí quita 7. Ya no di modo. A ver, vamos a ver que Kazuro cambie su número y ya. Y ya le pico para entrar a la base, database. 12 a la mienta, ok. Tengo 11. ¿Quién dijo 11? LOL, nombre junto es un experto, Wow. Wow, nombre junto ganó. Bravo, nombre junto. Nombre junto, ¿cómo supiste? ¿Los ibas contando qué? Shake, man. Snake, man. Creí que sea Shake. Investiga en duras estrechas. Su arma es lanza serpiente. No importa de dónde vayas, yo te podré seguir. Wow. No, nombre junto, pues mucha atención. Oh, qué genial en las palabras. No importa dónde vayas, yo te podré seguir. Bueno, prudente. Malo, vindicato. Gusta, Toasman. ¿Toasman? Odia animales lentos. A ver, vamos a buscar otro. Porque tiene como una cara de preocupada el doctor Willy. Uy, el doctor Willy, el doctor. ¿Qué? Sí, güey, no, pues doctor, ¿qué? El fácil. Shake Mary. Mira, su mod seguro. Knight. Construido base en un caballero fiel. Ama todo a más de 1000 robots en duelos. Te desafío a un duelo. Bueno, valiente. Malo, inflexible. Gusta tener honor. Odia pelucas sus. Peleas sucias. Plantman. Robot botánico habla con las plantas. Es popular en las fiestas. Jeje. No es una flor bonita. Bueno, delicado. Malo, fácil de deprimir. Ay, yo soy Plantman al parecer. Gusta la luz del sol. Odia las abejas. Oh, yo también odio las abejas. Doctor Light, oh, gracias. Yo también odio las abejas, Yo me he identificado, Frizzman. Robot de prueba que anda mediante energía limpia. Siempre piensa en posturas frescas. ¿Cómo está? Yeah, qué guay, Frizzman. ¿En serio? Nightman, el fácil. Es hora del duelo. Bueno, busca la perfección. Malo, es molesto. Gusta novelas de detectives. Odia la contaminación. ¿Quién iba a decir? Tiene su lado bueno, Lowman. O sea, cuando este lo mató en el CX. Pelucas sucias. Creí que decía pelucas, Plantman, el hitbox grande. Tiene un mecanismo antigravedad y puede flotar en el aire. Puedo llamar a las tormentas. Bueno, oportuno. Malo, no puede usar zapatos. Gusta metales preciosos. Odia vara de rayos. Springman. Ah, el que dejaban que le echara electricidad, ¿verdad? Su cuerpo está hecho con 2000 muelles y tiene un gran poder de salto. Caja de error, Frizzman, el de padrón controlar. Su cuerpo está hecho con 2000 muelles y tiene un gran poder de salto. Me estiro fácilmente. Bueno, se extiende mucho. Malo, resbaladizo. Gusta los saltos de altura. Odia techos bajos. Ya leí todos, ¿no? ¿Verdad? Frostman. Hecho de las obras de Clownman, al ser su cuerpo tan grande y el aceite no circula bien. ¡Te mataré! Bueno, baila como un loco. Ah, baila, Malo, es pesado. Gusta el dulce de piedra. Odia la escarcha. Granadesman. No solo le gusta explotar cosas, sino también estar dentro de ellas. Ja, 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 ja. Voy a hacerte pedazos. Bueno, tiene buenas aficiones. Malo, indiscriminado.
gusta estimularse, odia la lógica. Ah, es que es lógico que voy a explotar si me la aviento. Agio, agio, agio. Mars. Armado. ¿Por qué este no dice Mars? Ah, porque este es bueno, ¿verdad? ¿O no? ¿Por qué no dice Mars, man? Armado hasta los dientes, no para de descargar minas de tierra ya que lo preocupan. ¿Con qué quieres que te mate, eh? Oh, muy buena, muy buena. Bueno, es generoso. Malo, no puede ir en avión. Juego, justa, juegos de supervivencia. Odia detener. Saturn. Su arma, el agujero negro, puede chupar a cualquier cosa. Puedo controlar el tiempo y el espacio. Terminaré esto afuera. Bueno, gusta hacer cosas nuevas. Malo, su pelado. Gusta, hula hop. Odia videojuegos, ¿qué? Vamos todos a matar a Saturn, ¿ok? Ah, los de Sega Genesis, los de Willy War. Oh, encontrado en mi casa, eso es bueno. Hyper Storm Ash. Robot jabalí que apareció en Mega World. Es el jefe del ejército físico de Mega World. Dejadme todo a mí. Bueno, no sabe decir no. Malo, fácil de aprovecharse. Gusta adularse. Odia chistes de cerdos. Ahora no tengo el número 100. Vámonos por el último ya. Por Maguito Man. Ah, antes de todo voy a gastarme todo el dinero antes de que me estafen. Pues muy desgraciados. A ver, ¿cuánto ocupo para este? 150. Quería el cargador del Buster rápido. Al cabo es que ni quería. Y otro, quiero dos. Puta, no. No puedo salir la FBI, tengo rastreado en tu dirección IP. Los que no tienen el man son de Mega Man, de Genesis o los del Mega Man para Game Boy. Ah, ok. Sí, está bien, ok. Vuelve cuando tengas más tornillos, ¿eh? ¿Qué me quiere decir? Antes de que me está. Cuando tengas todos los poderes, ve a donde el diamante. Ay, estas cosas las odio, Ahí viene mi trenecito. Room, silbido, room. Lol, 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 lol. ¿No quieres mejor contarle cómo matar el oso rápidamente? Ah, Magic Man, música relajante para un hecho de la dipogritre. Calmen. Tan, 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 tan. Ok, le mataron su debilidad. No. Quiero la vida, sí o sí, tengo que aprovechar el unicornio rosa real. En misa puso un unicornio a blanco. ¿Qué pasó aquí? Ok, todo viene irreal. Eres libre, nivel reciclado de Clown Man. Nadie menos lo que yo con 5 trucos bajo la manga. ¡Ay, lol! ¡Ah, pff, qué loco! Creí que me tenían que esperar. ¡Ay, calaverí! ¡Ay! ¡Uy, me asustó! Ha reciclado muchas cosas de Mega Man 8, además de los gráficos. Oh, miren, pues. ¡Uy!
pues me dio vida, es lo bueno. Es para que usted tenga más de 5 pas. Agarro eso, no, verdad, mejor no. No, Nel, Nel, ay, me asusté. Tengo una idea. Pégame. Pégame. Pégame, pégame otra vez, pégame. Otra vez, pégame. Ay. Ay, me morí. Es que ya iba a brincar, pero me quedé atascado en la parte de abajito. Jaja, los robotitos. Son unos choros. ¿Choros? ¿Qué es choros? Cada uno que es choros. Te agarran y además de violar te roban. Misa, ¿tú sabes qué significa eso? ¿Choros? ¿O de qué refería a los cholos, Kazuro? Yo voy contigo, Silvio el ausente. Siempre y cuando me tomes de la mano. No acuerdo tu tío. Pero tengo que quedar aquí colgado, ¿qué? Choro, da, ok. Es que aquí los choros te navajean y todo, así que no sé. Voy por el disco, hombre. Choro igual ladrón. Hoy creo que Misa no está. Bueno, como de mí me va bien bullata. Uy, revivió. Quiero dar animales, pero tengo las almejas, pero aquí le decimos así a los ladrones. Oh. Ay, no. Jerja, son malditos choros. Son Brian, sí. No ocupo la vida, thank yous. Hola, mejores amigos. Qué bueno que lo hemos conocido. Ah, yo lo resentía como para estar diciendo puro choras. Y estás diciendo, ah, pues sí. Yo igual lo entendí un poco así, mira, eh. ¿Y cómo se dice Kevin? Chicos, ¿por qué me faltan 4 poderes? Aún quedan más voces, creí que ya era el final. ¿Cómo entro aquí? LOL, ¿cómo? ¡Ah, me asusté, LOL! Dije, ya me muero. No, no, aquí, a ver, que le me bajo así. LOL, ay, LOL, 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 LOL. Clementine. ¡Clementine! ¡Ay! ¿Qué significa eso? ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! Esa bola... Ah, es para cambiar el aspecto de la bola de picos. Ok. ¡Oh, miren qué cool! Y te quitan la dignidad. Cuidado con lo grande, la gente roba los tornillos. Le van a la película de que en Ecuador también le decían cholos los van. Te quitan la dignidad. No, sonito. Aquí son los cauchas, teme. Me dan miedo esas paredes. ¡Oh! ¡Uy! ¡Casi toco arriba! Casi exploto. ¡Ay, LOL! ¡Hello, darkness, my old friend! Y me dan a la campana del juego y me asusté. Dijiste, se aproxima el fin del mundo. Voy a tener que hacer eso 2 veces seguidas, LOL, a ver. ¡Oh, lo agarré! ¡Por fin! ¡Buen malditos choros! ¡Choros! 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 ¡Qué raro suena el choros! Llegué con el boss. No miren que llegué con el boss porque qué regalado. No, este Megan Tain regalado, eh. Oh, ¿qué tal? ¿Magic Mian? ¡Ay, lo... ¡Uy, Nel! Me echa choros. Ay, men. Hello, Dark. Se ve fácil. Y uno de mi papá me dijo, muere, mueve esa varita. ¿Qué es, Silvido? Aparte, pase para un nivel, me han jugado los últimos. Ay, me agarré, creo que me han hecho reciclando el cuadro. Ay, está fácil este. Parece que nada más es puro dash. Bueno, él hace puro dash.
Y allá sus palomas las saca y todo, ¿no? Para Cazur ahí. Para mis amigos los peruanos, ahí saca las palomas del mayo. ¡Uy, qué difícil está! King, no debe darle claro. Ahí te arrepentirán estas palabras extrañas, los directos con música. Voy a saber ahorita. ¿Sabes? Tiene razón, Misa. Tal vez ocupamos una canción épica para esta. Canción de recomendación, alguna canción que diga, no, esta canción va a ser épica para la batalla. Alguna canción mientras voy a hacer pipí rapidín. Magic Man también es choro. Siempre creí que Magic Man era una especie de ave. La de Cochi Cochi. Es que era político. Paloma, la de los guardianes de Pokémon. No, sí, a ver. Din, 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 din. Din, 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 din. Fue a hacer pipi. ¡Vámonos! Chicos, que por accidente, es que si fue por accidente, dije, ¿algún arma le afectará? Dije, voy a elegir un arma aleatoria, dije, si le dañas, si es tu debilidad, pues ya que, dije, aleatoriamente, pensé, tal vez el rayo lo mate, dije, o las bombas, pero no son las bombas ni el rayo, el fuego, dije, es una carta que no la va a quemar, pero no, a ver, aquí van a dar oro, dijeron dinero, dinero. ¿Dinero qué? ¿Qué es esto?
Magic. Contra el boss final, a ver. Aquí el hielo. Te estaba probando, a ver si te das cuenta. ¿Y cómo lo he hecho o qué? Pero a ver, ¿cómo lo uso aquí? A ver. Si no me ayudas, pues no puedo hacerlo. Hielo, pero ¿cómo lo uso, animales? ¿Cómo lo pongo abajo, qué? Pero hay espinas. Pero hay espinas, a ver, ¿cómo lo pongo para ahí? ¿Va a rebotar para allá? Ah. No sabía que rebotaba, no sabía que rebotaba, chicos. Qué cosas, ¿no? Este está fácil, este sí es. Este. Ah, pues no, ah, es el fuego. Ah, no, es el drill. No, pero nada, que me dicen el chico descubre todo. Aquí sí es la mina. A ver. Ah, ok. Desde acá arriba. No. Ah, aquí es la Blade. Pero no se puede tirar. Ah, ok, rebota. Vámonos. Okay. Aquí es el Magi. Soy pro. Ahí acá es el... Pues hizo popis. Está claro que el Buster normal. No, no es cierto, chicos. ¡Hola, Akbar! A ver. Este. Ah, pues está fácil. Este es la mina. Está hardcore, a ver. ¿Cómo la hago? ¿Cómo le hago? Si aquí es la mina, ¿no? Porque ya el otro sería... A ver, antes quiero ver. Antes quiero verificar, a ver.
Pues sí, aquí ya es el verde. ¿Qué? Hello, ¿y ahora qué hago? Me regreso a mi casa, ¿verdad? Me quedo a mi casa. Ahora me devuelvo, ¿verdad? Ahora sí. Perfecto, a ver. Magician. ¿Y ahora qué pex, qué hago? Hello darkness. Ah, vamos a comprar objetos primero, chop. A ver, quiero comprar el auto. Auto recuperar. Y también estos dos. ¿Qué? Ah, en el primero, a ver. ¿En el primero? ¿Aquí seguro? Perfecto. Y ahora ya no recuerdo las armas. A ver, pero a ver, ¿cómo uso el taladro? ¿Qué? A ver, dijeron, ve al museo, usa los taladros para ganar poder de ajá, pero como los poderes que lleva abajo, que ahora entiendo. Y aprovechando y recoger todas las armas porque el juego volvió a la vieja para subir el juego de Nendote que recargamos los poderes de arreglate. Por lo menos aquí puedo repetir ni verdad la verga. Facepan será Zack, dale. Mata los taladros. ¡Ah! ¡Ok! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué cosas! No. Creí que iba a ser la arma taladro. Creo que hay más adelante, ¿no? Ya verán que si hay más adelante, no lloren. Mega Face, pero no sabía, no había entendido la referencia. Aquí ven. Tengo el estabilizador, el que da para todos. Ya ven que si era bueno comprarlo y ustedes no querían. Y pues la abuelita viene ya pegándole. No sé qué decir. Ya tengo todo lleno, soy pro. Ay, wow. Maldición. Morir es vivir. Morir es vivir. Es la pista del siguiente domingo. De los siguientes, lo que pues la serie que pagan los domingos.
Morir es vivir. Morir es vivir. O sea, no, dale, eso puede ser. Es que no sé si subir ese juego. A la vez me dan ganas, pero a la vez no, no sé. Soy pro, lo maté bien pro. Entonces, ¿qué me compro? La recuperadora, ¿verdad? Y la armadura. Lo más fiable, la verdad, que es eso. ¡No! Ah, reset, un reset y ya. ¿Quién hizo la gelatina para rato? Shoppies. Ajá. Ajá, a ver. A ver, ¿dónde estoy recomendando poco a poco? Voy a agarrar a comprar este. Ajá, sí. Y quiero este. Ahora sí, vámonos. A ver, hoy estás pendiente, pero no abuses. Ok, no. A ver, aquí está: escudo especial que reduce el daño arriba. Aquí, a ver. ¡Ay, solo puedo poner uno! No sabía que venían en la misma fila, creí que me iba a mejorar algo, güey. A ver, me voy a comprar el escudo nada más. A mí me quitan menos, ya quedo con Mega Man, no te dejan ir donde aquí. A ver. Auto o armadura compro. ¿Qué me recomienda? ¿La recuperación automática o la armadura? Autocargador. ¿Por qué dice autocargador? ¿Qué es esto? Sí, verdad, me compro a mi fiel perro. ¿Qué? Hello, lo compré Diokis. ¿La armadura o esto? ¿Me recomienda el autocargador o no? ¿O el atacador? Voy a poner la de ataque aumente. ¿Cuál de los dos? Con esto que me va a volver más fuerte. Voy a comprar eso, hombre. Y te me quedan 100 pesos para comprar el ahorrador. Mega booster rápido, ¿dónde está el mega booster rápido? Auto. Carga rápido, bueno, te podrás hacer cargar tu mega booster rápidamente, ah, ok. Listo. Perfecto.
No, no quiero nada más. Autorrecuperador. Aquí tengo a Rush. ¡Ay! ¿Por qué son de la misma? Ok, sí. Me pongo este aquí. Cuando ya me voy a quitar poca vida, me pongo este. Así que algo un poco más rápido, eh. Ajá, solo compra con tal que no la usas al mismo tiempo. No, no, hasta. No, no, estoy no en eso. Es cuestión de estrategia a lo largo del nivel. Según la línea cronológica. A ver, dale más. A ver. Se me olvida moverle. A ver. A ver. A ver. Hello Darkness, my old friend. Los hubiera comprado, ¿verdad? Mejor. Chicos, ya en el siguiente directo va a ser el final mejor. Sí, no, no, aquí no, porque nos vamos a quedar picados y vamos a querer el final. Hasta aquí, chicos. Vámonos. Ya, chicos, tenía que acabar el stream en algún momento dado. Y pues ya, ya nos tenemos que despedir. Ya para que el siguiente video sea al final, los taladros la hacen por dos. Sí, no era fácil, quieres tener el museo, hay que recorrer. Los taladros la hacen. Bueno, pues chicos, todos díganme adiós para sentirme bien y ya irme a Agustín. A ver, los directos de ayer son cortos. Si quieren entrar al nivel del Rey 1, hasta luego. Pues, en el directo anterior de Mega Man Ibas hicimos los tres primeros y en ese hicimos los otros seis. Y más o menos en el mismo tiempo, ¿verdad, Kazuro? Porque en el los tres primeros también tardé como 2 horas. Y en estos nuevos tardé también 2 horas, más o menos. Así que se me hace muy genial. Si quieren intentar el Rey 1, ¿no? Ni hasta luego, a la siguiente. El bichico lo voy a terminar el diamante. Escucharon ASMR. ASMR profesional. Chico, ya no. Me divertí mucho con ustedes. Practique esa puntería. No me gusta practicar fuera de cámaras. Ahora, yo dije que cuando terminó Rockman CX le crecieron los testículos. Esa mano falla. Tomando agua. Eso es verdad, nombre junto. Es cierto. Nombre junto dijo que me crecieron los testículos. Tal vez por eso. Por eso soy más bueno, ¿verdad? Y cuando acabe este, ¿me van a volver a crecer más o cómo? Pero me voy a hacer pipí rápido. He vuelto. Unos huevotes, sí. Sí. Bueno, chicos, ya me despido. Ahora sí, ya digan todos adiós. Y ya todos nos ponemos a llorar. Sí.
Cuando acabes de este explotar el tanto poder que tendrá, te volverás un transparente de Rafi. Chicos, fuera de cámaras voy a intentar conseguir dinero nada más, ¿ok? Voy a intentar conseguir dinero y ya. Cuando consiga el dinero, pues ya compro todas las casitas que pueda, ¿entienden? Aunque se siente que voy a batallar un rato ahí con el dinero, pero a ver qué. Adiós, papucho. Adiós. Adiós, voy a ir un rato a Discord si gustan ir. Un rato. Aunque no sé, tal vez ya me voy a dormir de una vez. Se me murió el celular, ¿qué sucedió? Ya acabó Mega Man Misa. Ya el siguiente capítulo va a ser el final de Mega Man. Qué genial, ¿no? El final ya. Ya para que no hablen de Mega Man Misa. A ver, y sorprendió al mundo. Compra, voy. No le teníamos fe, capitalismo. Eso es verdad, no me tenían fe. Dos videos y ya vamos al final. Agdari, ya termina el stream de hoy. Cuídate mucho. Adiós. Cuídese, joven. Mira, agua les dice adiós. El fin de semana otro directo. Sí, sacatole. Ah, yo sí voy a Discord. Ah, perfecto. Perfecto, Misa. Bueno. Ya, falta que alguien me diga adiós. No, nadie. Nombre junto a mi hijo, adiós, no estoy seguro. Creo que Silvido no me ha dicho. Nel, faltan dos directos. ¿Dos? No sé. No sé, yo creo que ya lo voy a vencer porque soy pro y lo voy a caer en uno solo. La culpa la tiene Rockman CX. Rockman CX. Te iba a decir, Rockman CX fue un poco... Tardamos porque en el segundo directo según ya era el final. Y el final de Rockman CX duró como tres directos, ¿se recuerdan? Tres directos más o menos. Adiós, Agdaricito. Adiós, Misa-chan. Nos vemos en Discord. Recuerden que Mega Man 7 era tan solo un capullo. Eso es verdad, Recuérdenlo. Y no estuve tan mal. Ahora con Doritos. Nada más maté a dos enemigos con su debilidad, que fue Magic. Esa cosa, Magic Juanito. Juega bien Noob en Mega Man 7. Jugaba bien Noob, te entendí, juega. Jugaba, yo creo que ahora Mega Man 7 me lo acabo rapidín igual. Pero bueno, ya ahora sí. Adiós. No me diga. Se olvida la calle. No me dijo adiós. Qué triste. Ya me voy a ayudar. Bueno, pues una carita feliz y me dijo hasta luego, nada más. Pero bueno, yo quería otro adiós. Si te sale lo más pro, lo terminarás en un directo. Yo creo que sí, Condorito. Ay, Dios, Condorito. Doritos. Casuros Doritos. Magic, Tengu y Purna. Ah, en serio, creí que no me había acabado dos con debilidad y al pirata. Ah, sí, me siento orgulloso, muchacho. A la mitad, ¿no? A eso la acabaste con su debilidad. Dos directos con fe. Sin fe son dos directos. Con fe es un directo y lo acabo en una hora. Pero bueno, ya. Ahora sí. Chao. Adiós. Tengo que crear una ventana que diga como que este video va a finalizar en unos cuantos momentos. Ya puedes irte saliendo, bla, bla. Y luego otra que diga, por favor, espera. Aquí inicia el directo. Empezarán breve, ¿entienden? Una imagen pues que salga así gigante mientras escucha la música de fondo. Entonces, no sé. Voy a crear muchas. Para, depende cuál diga, no, esta se ve mejor para que la pongan en todos los directos. O ustedes me recomiendan poner una especial para cada video. Es que igual una especial es como que muy batalloso. Así que preferiría una para todos. Y a ver qué tal. Chao, chicos. Adiós. Bye. Adiós, Juana. Adiós.